just follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let her take control, 'cause every time that she gets closer, you pulls me in and out to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I be shaking, I love you when you go crazy. You take all my innovations. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tell all my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. No, no. There's nothing holding me back. He say that he's never afraid. Just picture everybody naked. He really doesn't like to wait. Not really into agitation. You pulls me in and out to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inner visions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places and tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. No, no. Even though some months and we took it way too far, I know we'll be alright. No, we'll be alright. You two were by my side and we'll stumble in the dark. I know we'll be alright. I know we'll be alright. Oh, I be shaking, I love it when you go crazy. You take all my innovation. Baby, there's nothing holding me back. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. No, 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 no. There's nothing holding me back. I feel so free when you're with me. There's nothing holding me back. Lo de Vicky, lo del pie de micro lo va a hacer en... Sí, bueno, esto era un poco el testeo que queríamos hacer, de ver hasta qué punto es factible o no factible. Porque a partir de ahí ha sido... Ya. Bueno, era más que nada porque él tenía ganas también de estar sin la guitarra y de tener esa presencia por... Pues o lo montas de otra manera. ¿Y no puede no llevarla desde el principio? ¿El qué? La guitarra podría no llevarla desde el principio, a lo mejor. Claro, si decides que prefieres hacerlo sin guitarra desde el principio, a mí me molaba mucho el rollo de que estés el con rollo la guitarra, que te da, y a mí me que gusta. De repente cambies y estés con tu presencia. Pero si vemos que no funciona el tema de coger el micro y despejar el pie, pues cambiamos de opción. O coges el micro y te pones tú delante, pero si tienes que coger el micro, coger el pie, apartarlo... Sacar la guitarra. Es que es un poco de lío. Bueno, igual es más orgánico coger esto y ponerte tú... Y os avancéis los dos por delante. Delante, del ¿sabes? Claro. No vale. Lo sé. Sí, pero lo probamos así, claro. Que ahí te has... Ahí, a partir de ahí ha sido... Terrible. También porque, bueno, está muy inseguro, ¿no? Todos los que son los movimientos, lo hemos terminado de montar hoy, yo lo sé. Pero bueno, es eso, se ve inseguro, se ve inconcreto, incluso tenso los dos, estabais ahí. Pero ya lo sabemos, el primer pase siempre es así. Sí, o sea, que no hace falta tampoco, porque es que sí, ya lo sabemos. Pero sí, bueno, por eso que es normal, que sí, sea pero parte a mí no, de lo la inseguridad de los jueves. Sí, la inseguridad que queramos, pero a mí lo que me pasa con esta canción, y lo que me preocupa con esta, preocupa relativamente... Pero lo que... Es que ahora mismo habéis hecho un pase con descontrol, hemos acabado bastante mal la canción, ha pedido poco control de afinación, pero es que no veo energía. Si yo hubiera visto una energía que te cagas y hemos descontrolado porque no hemos sabido controlar la energía, lo entiendo. Pero es que no hay energía. Y esta canción, si no hay energía, no hay nada. Esta canción es lo que hemos dicho ahí adentro tantas veces, ¿no? Hostia, tendrías que acabar la canción y... Y estar así, ¿me explico? Y no me transmite la sensación de que os estáis dejándolo todo ahí, ¿vale? Y es lo que creo que falta. Yo toleraré el descontrol si hay una energía que te cagas.
pero como no veo energía, el descontrol no lo permito. ¿Me explico? Es lo único que veo. No sé a qué habéis llegado, ¿eh? A nivel de interpretación o... No. Hemos básicamente jugado. No sé qué es lo que os motiva. Creo que es sobre eso. Falta... Y hemos llegado, en toda la historia que hemos contado, hemos llegado a pasarlo genial. Nos hemos subido a las mesas, hemos bailado. Obviamente la energía tiene que ver con la seguridad. Pero a mí hay una cosa que me sorprende. Y es, siendo Roy de los mejores actores y de los más divertidos de aquí, ¿por qué esto en el escenario se cambia? No sé. ¿Por qué no te dejas hacer lo que haces en la vida real en el escenario? Ya, es una pregunta que te tienes que hacer. Tampoco con la guitarra mucho acting no puedo hacer. ¿Por qué no? Hostia, no sé. Un poco limitado, ¿no? Tengo que tener siempre la cara aquí. Mi margen de movimiento es este. No sé. Pero es que no vibras, Roy. A mí lo que me pasa, no sé si es lo mismo que dices tú, pero es que no te veo tenso, o sea, no veo nervio. ¿Me explico? Hostia, tendrías que estar con la vena marcada y a 180 pulsaciones cantando este tema. ¿Me explico? Y en cambio tú estás ahí con tu guitarra. Y acabas y... ¿Qué? Sí. Claro. ¿Me explico? Es una cuestión de movimiento. Hostia, no, y de energía. ¿Sabes? ¡Buah, tío! No es el movimiento, la energía. Yo dentro de esto que ellos dicen, creo que necesitáis para conseguir además todo este... El punch lo tenéis que poner, ¿no? Pero además, desde la parte de vista, desde el punto de vista vocal, si hacéis todas las consonantes planas, que si no mañana también las podéis trabajar, pero todo el... Os da también percusión, os da adrenalina, sí, os da energía. Sí, ya lo hemos dicho esto. Sí, pero justo con ellos no. Entonces... Pero digo de las consonantes, ¿eh? No, yo sí que se lo he dicho. Ah, vale. Ah, pues os lo ha dicho y no lo estáis haciendo. Y yo también lo he dicho hace un rato. Entonces, aparte de eso, bueno, sí, el trocito este de la afinación y tal. Y Roy, ¿te acuerdas lo que me has preguntado antes de nasal? Que te he dicho, no, ves, ya, se ha olvidado. Pues toda la primera parte, hasta que ha entrado ella, te ha ido a nasal, claro. Y sin articular, que por eso después, cuando hemos cortado, te he dicho, y nasal, hasta que ella ha empezado. Entonces ya te metes en el bucle, que hablamos. ¿Sí? Yo creo que ahora hay una cosa que pasa que es importante, que a ver cómo lo solucionamos, que es la historia de la canción es dos personajes, o sea, lo canta un chico, pero ahora ella también tiene que hacer el mismo personaje que hace él, que hay alguien que le saca de su zona de confort. Se está resistiendo... Y, no sé, me vuelve loco, tal, tal, hasta que a un punto de la canción se desmadra. Entonces, si Ana viene desde fuera ya desmadrada y ya haciendo esa coreografía con esa energía, no le permite decir las palabras con lógica. Uh-huh. Yeah. Hay que marcar el momento en el que se tiene que desmadrar, pero si ella, ¿qué sales diciendo, literalmente? You pull me in and out. To keep me guessing. Claro. Ah, in and es, out. Él, tú dices, tú me acercas lo suficiente para dejarme con misterio. Claro, ya empieza con misterio. Claro. Ya, en ese momento me alejo. Ella está abriendo. No, de todas formas, Vicky me dijo que lo hiciera todo más chiquitito. Eso, ah, vale. Claro, no, a ver, es una cuestión de medir todo lo que tenemos, porque todavía no está concreto, no está trabajado como para realmente valorarlo, ¿sabes? Porque ella tiende mucho a ir como con una energía muy, muy arriba y muy intensa, pero es todo mucho más chiquitito, mucho más sutil. Sí. Que es lo que hemos intentado trabajar en clase, pero todavía no está. Claro, lo guay es que los dos decís, hay alguien que me vuelve loco, que me hace sentir cosas que yo no sentía, no quiero, me estoy resistiendo a venderme, pero hay un momento en el que me vendo. Entonces, desde que entres hasta que te vendas a él, síguenos contando que hay algo que te atrae, pero que te resistes. Claro. Igual tú. Sí, sí, está resistiéndose porque está yendo para atrás, vuelve, ¿sabes? Y luego todo esto mucho más chiquitito. Claro, claro. Esto todo mucho más chiquitito. No, por si acaso, pensaba que era... Todo chiquitito, sí. Lo que pasa es que Ana tiende a tener esa energía arriba y siempre digo, contrólate, que va a ser mucho más bonito. Que es con él, sí. Sí. Es con él, es entre vosotros. ¿El qué? Entre vosotros, la historia es entre vosotros. Me atraes y me sacas de mi zona de confort. No sé qué hacer, pero venga, voy. Y respondiendo a lo que has dicho antes de la guitarra, aunque tú tengas la guitarra, la mirada no estaba cantando una cosa concreta, estaba un poco a por uvas. O sea, la energía está, aunque estés así, porque es una vibración que tienes en el cuerpo. Se puede actuar con una guitarra, claro. A ver. Gracias. Venga. Hago y Nerea.